Bueno, es que de acuerdo con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, este año el 97% de los privados de libertad han recibido 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19 y continuarán con el plan de inmunización dentro de los centros penales a nivel nacional, hasta cumplir con el esquema completo en el 100% de la población interna y evitar brotes de coronavirus dentro de los recintos penales, como parte del trabajo y de las declaraciones que ha dado el ministro de Seguridad, el señor Gustavo Villatoro, con relación a este 97% de la población. Fíjese usted, casi el 100%, es el 97% de la población penitenciaria que ha recibido al menos ya 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19.